son una mirada sombría con conocimiento. ¿Qué pedo, Timmy? Bienvenidos de vuelta a Slime Rancher. El día de hoy, como siempre, la historia de este enorme, de humilde, ¿no qué? De, no, su humilde ranchera. Su rancherita querida, bella Leatrix, le veo. Vamos a continuar jugando, pero la misión para el día de hoy es reventar ese Hunter. Bueno, el Hunter gordo que encontramos la vez pasada. Y para eso voy a buscar. De hecho, para eso, bueno, tengo tantos rustros y gallinas dentro de la mochila. Pero aprovechando el viaje, empecé a alimentar a mis demás slimes. Y ahorita me encuentro consiguiendo fruta para fruta para cambiar los, por los face demons y dejar que alimento hacia fruta para dejar a mis crystal, ¿cómo se llaman? Crystal Phantom gordos, digo largos, perdón, los Crystal Phantom largos, supongo yo. Entonces ahorita ya tuve 10, pero voy a ver cuántos más puedo obtener. Creo que voy a hacer, tengo un kit 8 y otros 8. Y parece que sí. Y 8 y otros 8, 4 y 4. Y creo que me faltó una, ni modo. No hay más fruta alrededor, entonces serán estas 8 space lemons que dan en total de 18. Me faltaría una para tener 19. Bueno, X, como quiera, tengo bastantes minines, nada más de estar aquí en el Overgrowth. Me voy a llevar también los min mangos para para el honey slime, que está el honey gordo, que está ahí también antes en el moss blanket. Y según yo, a ver, creo que sí ya lo tengo. Vamos a ver aquí de este lado. Según yo tengo el warp tech, sí, ya tengo el pink teleporter, entonces sirve que ese lo voy a colocar a la entrada del rancho y ese lo vamos a utilizar para viajar rápidamente hacia el Moss Blanket. Ya no voy a estar esperando estar desde fuera. Esperando entrar. Uy, qué pedo, ¿por qué 10? ¿Se va a pudrir lo demás? O sea, pero bueno, déjame aprovecho a alimentar. Son las 6:53 de la mañana, correctamente las 7 de la mañana. Y vamos a alimentar al resto de los slime, menos a los Hunter Honeys, porque ya está lleno el tanque y no puedo darles más comida. De hecho también estos güeyes también, pero ¿quién más? De hecho, ¿quién más es el que se van a vender? ¿Quién se vende más alto? Se vende el Phantom, el Hunter 4753 y el Honey. El cristal, prácticamente todo lo que tengo del otro lado es lo que se va a vender. Pero, regresando. Tengo más otones aquí, pedo. Bueno, eso le gusta los de cristal. Vamos a llevárselo. No, debí haber dejado el portal de este lado antes de irme por acá. Venga, alimentense. Y de este lado, ahora sí, voy a poner. Primero voy a poner el timer, porque se me pone el tiempo. Y si no, a veces me quedo jugando y se me va el tiempo en extremo. Y luego tengo que andar editando videos larguísimos. No está nada chido. Perdón, listo. Así voy a poner mi... ¿Qué pedo? Bestia. ¿De dónde saliste tú? ¿Qué pedo? Quédate ahí, quédate. Madres. Bueno, ahora sí. El primer portal lo voy a poner... Sí, lo voy a poner aquí, donde no estorbe. Vamos a poner el portal de esta manera. Que según yo podría girarlo así con el left bumper, digo left bumper, right click, clic derecho y clic izquierdo, puedes girar. Quiero que apunte hacia donde quiero que apunte, quiero que apunte hacia allá, hacia la entrada, como si, igual hacia mi casa. Ahí está, perfecto. Ahora sí, vámonos al Moss Blanket y al momento de instalarlo allá, tener un paso directo hacia el rancho y ya no tendré que estar batallando. Ok, vamos a utilizar este. Se preguntarán por qué lo voy a hacer.
Porque también me está dando, me da flojera caminar desde aquí hasta allá. Sobre todo es por eso, nada más. Entonces, no creo que reventemos al gordo. Digo, al de... Los dos son gordos, pero eso de comer papas y seguir platicando como que te da mucho gas. No creo que reventemos al Honey Gordo. Nada más al Hunter Gordo probablemente sí. Ese no creo que batallemos porque sí es bastante. Pero el plan con aquí es poner el portal en esta sección a la entrada. Porque aquí es donde voy a estar colocando mis maquinitas. Como pueden ver, ya están aquí, ya terminaron. Entonces vamos a ponerlas. Voy a ponerla acá arriba. ¿Por qué? Porque arriba y no, no abajo. Porque no los muevo. Porque si las pongo arriba, sí, como pueden ver allá de aquel otro lado, a aquel lado hay otro portal que puedo utilizar. Digo, otro portal, otro lugar. Entonces si me pongo aquí, ya prácticamente tengo, puedo avanzar, ir a cualquier lado superior. Ya acá abajo, voy a bajar aquí y rápidamente tener acceso a todos los, a todas las máquinas que tenga aquí. Nada más aquí voy a, igual voy a voltearlo hacia allá para ver siempre hacia allá. Y perfecto, ya tengo mi portal entre mi sección, mi rancho y el Moss Blanket. Ahora vamos por el Honey Gordo. Si encuentro más... Ah, me atoré, qué pedo. Si encuentro más fruta... bueno, por mientras me voy a llevar todas las gallinas posibles. A los Hunters les encantan más los rustros. Entonces cualquier rustro que pueda encontrar en el camino, mucho mejor. Pero parece que no, parece que es el puro... Puros hens, no parece ser que haya algo más por aquí. Ah, mira, aquí hay Briar Chickens, aquí hay un rostro. Y nada más, prácticamente los van a morir asesinados por los slimes. Ok, vamos a ver, rustros, no, tengo rostro no. Min Mangos. No, sabía que no iba a ser ni suficientes. No le hicieron ni cosquillas al gordito este. Pero la ventaja es que ya tengo espacio para meter más gallinas. Vámonos por aquí, aunque hay un lado más, más corto por el otro lado, por aquí. Así me lo voy a llevar por si regreso con el honey. Toda fruta que vea me sirve. Sobre todo los mismos mangos, pero lamentablemente no hay más. Tengo que moverme de aquí antes de que estos güeyes empiecen a tronar. Más fruta, más pole fruits. Perfecto, más gallinas. Y vamos para... Voy a aventarme el viaje directo desde aquí hasta allá. Y llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llegó. Sin problemas. Vámonos, porque estos descarados, desgraciados, me quieren morder las nalgas. ¡Ah! Se me mordieron. Como pueden ver, un animal salvaje, tú le das la espalda y te puede llegar a morder. Ok, vamos a subir aquí. Sube. Una gallina de prueba. Vamos a ver. ¿La tiraste? Sí la tiene. No, maldita. Maldito. Me arruinaste el tiro. ¡Déjenme! Ah, chingado. Bueno. Pasó lo mismo que la vez pasada. No pensé que fuera a pasar ahora. Pero estos malditos Hunter Slimes ven tantita carne y se les antoja. De hecho, acá hay un rostro. Tú estás chueco. Ahí está. Este es el punto. Right hands. Y gallinas. Ores. Ahí está. Reventó. Cómese todo lo que quiera. Esta. Y vamos a ver qué cae de raro allá. Prácticamente gallinas no ocupo. Todos pueden comerse todo lo que quieran. ¿Cayó algo especial? Min Mango. Eso sí lo ocupo. Bueno, ustedes, los ferales, cómanse esto, cómate esto. No quiero fallas. Ahí se activó otro feral por ahí. Cómate esto.
¿Qué más hay? Contraplando a cupo. Tengo cera de abejorro. Y esa piedra, quiero esa piedra, quiero esa piedra. Bueno, mi mango no me da la diferencia. Pero, ¿dónde quedó la piedrita? ¿Dónde quedó la piedrita? ¿Dónde está? Slime fossil. ¿Quién es? Tú, comete. Ya, cállate. Tú también. ¿Quién me falta? ¿Quién está triste? ¿Quién sigue estando triste? Creo que ya son todos. ¡Ah! ¿Quién hizo su desmadre ya? Ya, voy a fregar. No mames, si salen otros dos. ¡Tranquilos! Por eso, o sea, yo los quiero alimentar y no se dejan, qué pedo. ¿Nadie más? A ver si ya. Son todos, ya todos están contentos y todos son felices. Vámonos a la fregada. Bueno, tengo otro Slanky. Sí, ya, tengo todo el inventario, ya. Esto fue bastante contigo. Ok, lo que debo de hacer ahora sí es conseguir más máquinas. Primero, vámonos directo a la casa. Al rancho. Vámonos a mi rancho. Voy a dejar... Muchas gracias. Voy a dejar todo esto que traigo aquí. Este, las gallinas, las voy a alimentar. ¿Quién se las va a comer? ¿Quién come? ¿Quién quiere comer gallinas ahorita? No sé, luego veo. ¿Dónde estás? Mi portal, mi portal, mi portal. Acá está. Vamos por aquí. Ok, listo. Ahora sí. Pogo fruit. Se necesita llevar el honey. Pero... Ash, ¿por qué saliste? Está ahí. Ahí no salgas. Lo que me preocupa. Bueno, las gallinas, ¿quién se las alimenta? ¿Quién se las doy? ¿Quién se las doy? ¿Quién se las doy? ¿Quién se las doy? Madre, se estuvieron tronando demasiado. Che, el único rustro que dejé ahí. Se hizo gallina. Digo, se hizo viejo, pendejo. Los henhens. ¿A quién le gustan henhens? Según yo, nadie, o sea. Henhen. Favorito por Nina. Por nadie. Entonces, tengan ustedes en felices. Okay, ahora sí, hay que limpiar aquí. Déjenme les pongo esto a ustedes aquí. Un poco de fruto lo voy a tirar por acá. Y déjenme agarro todo el mugrero que aventaron estos güeyes por todos lados. Ya tengo que sacarlo de aquí, lo que me da flojera, porque significa que tengo que comprar un silo. De hecho, varios silos. Y, por ejemplo, ahí había problemas, porque si estos güeyes explotadores empiezan a aventar todo el flor que tienen. Bueno, vamos a ver, todo, meterlo todo otra vez aquí. Esto ya está lleno. Ese ya está lleno. De hecho, estos bastos están flotando en caca. Pero como quiere que alimentarlos, no, no quiero que se enojen. No quiero que empiecen a intentar escapar. Ay, Dios. Ahora sí, vámonos a... ¡Oh, qué pedo! ¿Ya ven? Es lo malo de estos rat boom largos. Están aventando caca por todos lados. Eso es prácticamente lo más cercano al monstruo aventando popó, un gorila aventando popó por todos lados. Ok, voy a aventar... ¿Ustedes tienen agua? Sí. Denme todo su flor, por favor. 7. Y aquí, a ver... para 12, como siempre. Estos güeyes parece ser que nomás pueden hacer 12 antes de que se les ponga un tapón en la polilla y ya no hagan más. Esta es una buena área, no, esta no es una buena área para hacer silos porque está demasiado lejos y no tengo manera de llevarlos. Ok, tengo ya eso. Vamos a crear, ¿qué necesito? Advanced pump y advanced... Ah, no, necesito comprar los avanzados. Déjame los compro de una vez porque... ¿Para qué va a estar en...
Advance Real. Ah. Y Advance Affair. Y me quedé sin dinero. Pero vamos a hacer. ¿Qué necesito para Advance? Alcanza uno. Y necesito un friego de Pink Lord. Ok, no hay nada más de Warp Technology que me sirva. Pink Warp Depot. Nada, eso no me sirve de nada. Este ya lo he usado en otros juegos. Prácticamente es de que pone un lado, o sea, bueno, es igual a otro, otro portal, pero nada más es decir para enviar un solo tipo de este de plort de un lado a otro. Entonces tú lo pones ahí y te va a guardar, resguardar esos 100 plorts que tú pongas ahí, esperando que lo tomes del otro lado. Nah, para mí, no, honestamente, no sirve de mucho. Este, como ya lo sé, nah, no vale la pena. Ok, vamos a ver qué voy a vender. Vamos, va a ser. Sería Crystal, Honey, Crystal, Phantom y Hunter. Todo lo que está allá de aquel lado, como dijimos. Sí, es lo más caro, es lo más caro. Vamos, voy a empezar a vender que este cosa, puras cosas arriba de 50. Mínimo 50. No, a ver, mínimo 50 y a lo mejor yo estoy rompiendo hasta mi propia regla que voy. 51, 50, 47 el Phantom y 53 el Hunter. Lo que puedo hacer es esperarme a las 12 de la noche para ver cómo les va, porque dicen que están subiendo los precios, entonces debería esperarme. Por mientras, lo que voy a hacer es jalar todo el Pink Lord, todo, absolutamente todos los 100, y me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar al almacén para empezar a construir las siguientes, este, los siguientes portales. Ahora, ahorita que me acabo de, ahorita que acabamos de pasar por la casa, no me acuerdo si les enseñé los cambios de colores. Según yo sí. O sea, que podía cambiarle color a la casa, a todo. Ok, de este nomás tengo, no tengo ninguno, voy a comprar uno. Acá del drill me canso uno y al Pierre ya no me alcanzo, necesito más Pink Lord, necesito más Pink Lord, Pink Lord. Y hay un correo, vamos a leerlo rápidamente ahorita que termine esto, búsquense. Ok, vamos a ver, color, según yo sí le cambié el color, no, sí, no, de hecho no lo compré pero no lo cambié. Tegok, Milkshake y Vacuum. Y a mi mochila me gusta el cobalto. Por mientras así será. So, toda mi tecnología va a tener color amarillo, mi casa color clásico y mi tecnología azul cobalto. Si yo le doy a Bob 3 gallinas, me va a dar... Nah, no lo vales. Ok, vamos a leer ese correo que tengo ahí que ya no tengo un rato sin leer. Starmail, de hecho tengo dos, madres. Seven Secret Operation le gustaría congratularlo para en obtener el rango de Scalar 1. Con este rango puedes acceder a los paquetes croma, que es lo que acabamos de ver, porque significa, eso significa que no lo había visto. Y el buen Casey nos dice, gracias, Bea. Ah, sabes que nunca me sentí así. Ah, me imaginaba a ti en el safari. Evitando las garras del león en la sabana, montando elefantes a través de ríos furiosos, y luego sentada debajo de, de las noches estrelladas. Ah, tu mano cansada abre el lock, locket, ¿qué significa locket? ¿El portafoto? No, no me gusta el nombre. Locket, no me acuerdo. Y vas a encontrar una foto de mí adentro de ella. Ah, y entonces tú, leal chimpancé, te da una mirada sombría con conocimiento de causa. ¿Es exacto eso? Ah, pero para lo que vale, yo también te extrañaba cuando estaba en LA. Ah, el bar era de lo peor, pero al menos estuve algún tiempo en escena. Casey. Posdata. El nombre del chimpancé era Coronel Bananas. Y sin querer le di a esperar a las 6 de la mañana. Vamos a ver cuánto andan los precios. 59, 43 bajó, 64 y 49. Bueno, pues será vender Honey, Hunter nada más. Lamentablemente, el precio de todo bajó. No esperaba que eso sucediera. Dije Honey y Hunter. Ah, y vamos a llevarnos a ustedes. Los Green Mangos. Los ocupo
para el viaje. Opa. Ah, ya se volvieron ferales, ya tienen hambre. Ok. Estos son los que tienen... Si tienen... Ok, ya entendí. Los hunters, si tienen hambre, se vuelven ferales, entonces... Gracias. Aquí hay gallinas de este lado. No sufriré tanto. Pero no les quiero alimentar. Y la demás fruta va por los de cristal. Es que no les di comida ayer. Bueno, el árbol no está dando nada, pero acabo de escuchar más gallinas por aquí. Más fruta aquí. Yo estoy con que... no ha salido nada por ahí. Bueno, esa fruta se va conmigo para derrotar al honey gordo. Ok, 50 y los demás eran hunters. Dejen comer a los desgraciados que están enojados. Vamos a vender esto. Vamos a ver cuánto dinero consigo. Sirve que... ¿Qué necesito comprar? Necesito comprar algo. No recuerdo. Pues nada, mejores. Ser Hunter, el Pony. Oh, 6229, perfecto. Ok, un viaje más. Gallinas, ¿dónde estás? Ya, conténtate. Ya tranquilízate. Y todavía hay uno que está enojado por ahí. Y escucho otra gallina. Bueno, tú quién seguí. Fallaron miserablemente. ¿Dónde estás? Ah, dejen comer al güey que está enojado, por favor. Ahí está ya. ¿Ya todos están felices? Parece que sí, ya. Ok, ya. A estos güeyes, como parece ser, que se van a poner bien enojados cada vez que les falte comida. Debo de ponerles una caja musical para que se me tranquilicen. Yo nunca he escuchado lo que escucho. Se escucha como un slime cantando, como si fuera cuando vimos la puerta antigua. Bien leve. Oh, lamentablemente me quedé pendejando demasiado. Nada, vamos a darle 5 minutos extra porque me quedé tonteando. Lavaba todo. Pero quiero, antes de que se termine el capítulo, quiero que ese honey gordo explote y conseguir, y nada más. Oh, perfecto. En 200 plorts de un plort valioso. Nada más con 64 y 59. Nada más con eso. Fueron 5900 y 6400. 12029 neopucks. Perfecto. Ok, voy a esperar a que lo demás siga subiendo. En cuanto... mientras no sea el nivel alto, voy a utilizarlo nada más como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Como, ah, sí, como Science. O sea, si no vale más de 50, ni siquiera vale la pena utilizarlo. Entonces, mejor lo dejo ahí para utilizarlo en la ciencia. Estos güeyes son los que me siguen preocupando, que siguen tronando y siguen aventando todo su flor para todos lados, y no vaya a ser que caiga en donde no debería. Ok, vamos para acá. Vamos, esta es la última misión del día. Vamos a reventar ese holy gordo. No sé qué me vaya a dar,
Pero ya, vamos, ojalá valga la pena. Mil mangos. Ya con eso. Ahora sí, ya. Yo creo que con 20.000 mangos y lo vamos a llevar. No debería haber ningún problema. Sube. Ahí está. Así. Si ustedes. Los honey slimes. Me los quito de aquí porque quiero lo que hay en las cajas. Otra llave, perfecto. Ustedes vayan a la fregada. Sean felices y libres allá. Y las cajas hay que reventarlas contra la pared. Yo estoy con que había otra caja. Tampoco no hay otra caja. Ok, eso vale la pena. Y listo. Bueno, esas eran las misiones que tenía para el día de hoy. Tengo dos llaves. Conseguimos dos nuevas llaves. Una de un Hunter Gordo y otra de un Honey Gordo. Valieron la pena. Llega. Eso. Y también tuve algo de Min Mango para mis queridos chiquitines. Cubers, ¿quién quema Cubers? Ah, sí, ustedes. Déjenme. Pues de ánimo, se los pongo. Sigan chiquitines, sigan comiendo. Ah, como que bajó el nivel. Yo tengo que. Ah, sí, el sistema lo desaparece. Entonces. Ah, ok. So. Si dejo la popó en el piso. Durante mucho tiempo. Ah, chingada, no sé qué 30. Va a empezar a desaparecer Plor, entonces sí vale la pena estarlo metiendo en un silo o si no estarlo vendiendo. Porque no los puedo dejar que se mueran de hambre por el simple hecho de que se van a poner todos locos. Como aquí los Hunter Slimes que se pusieron todos locos y vale madre. Vamos a ver si ya tengo que limones. Nope, no hay limones. Si sí, estás al máximo tú. Skate Slime, bla, bla, bla. Sí. ¿Qué pedo? Ah, déjame pongo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora sí, ya están felices. Este lado igual está lleno. Estoy pensando. No sé si valga la pena ya vender todo de volada. O es guardarlo a ti yo. Pero bueno. No, sí, es el plan. Todo lo que no se ha vendido. Digo, todo lo que no se pueda vender porque vale menos de 50 va a slimes. Ay, no mames. Es neta. O sea, les aviento la fruta directo y sale ya el limón. Bueno, Timmy, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Espero ya, voy a avanzar un poquito, voy a jugar un poquito fuera de cámara para avanzar sobre todo al Slam Science. Perdón. Ya saben, como quiera, dejen sus comments, si les gustó, si no les gustó, sus likes, si también no les gustó, decimos abajo, arriba, dependiendo de cómo les haya parecido. Y si no están suscritos al canal, no olviden suscribirse y darle en la campanita en la pantalla principal para que les lleguen notificaciones cuando hay nuevo video. Como quiera, tienen muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.